Good night, students. Welcome to our last class for this third partial and our last class for this semester, really. We are going to reinforce our knowledge for this foreign language. We are going to finish it about the past simple past tense tonight. And after, we are going to talk about our final exam and final activities than you already done, really, for tonight. I suppose to then, yes. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidas, bienvenidos a la última clase de inglés técnico 1, correspondiente a su carrera, a su profesión de mecánica industrial con mención en mecatrónica, ¿no? Es la última clase de este tercer parcial y, en definitiva, la última clase del semestre, ¿no? El último esfuerzo, en realidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a llevar el último tema que ya llevamos la anterior clase. Vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre el tiempo pasado simple, que es el último tema correspondiente a la malla curricular de su carrera de mecánica industrial con mención en mecatrónica. ¿Really? Bien, pero también vamos a hablar un poco, vamos a hablar de las últimas evaluaciones que supongo que todos, todas ya lo han hecho, ¿no? Ya lo han debido hacer, porque es hasta esta noche, ¿no? Es hasta esta noche sus últimas evaluaciones. Pero take it easy, tranquilos, tranquilos, no se presionen, no se estresen. Ya me estaban escribiendo algunos. Ya, lo ideal es que terminen de presentar hoy día, por favor, casos especiales o casos excepcionales, que obviamente puede haber, no hay problema. Me escriben de manera interna, por favor, ¿ya? Okay, students, we are going to begin. I have to call the list, really? Bien, jóvenes, vamos a empezar. Tengo que llamar la lista. Pay attention, please, everybody, pay attention. Ready, ready. Go, where is, here is. Aquí está. What date is today? ¿Qué fecha estamos? Bueno, ya estamos en 5 de julio. Bueno, no lo tomen a la mala, pero era un poco, no sé, fuera, bueno, era algo irrisorio que ayer era 4 de julio, claro que sí. Muchas personas, muchos bolivianos, bolivianas ahí colocaban en sus redes sociales: feliz 4 de julio, feliz aniversario de Estados Unidos, el mejor país del mundo. En fin, creo que muchas personas ya se han alienado, ¿no? Eso se llama alienación cultural, ¿ya? Bueno, no vamos a hablar al respecto mucho, pero era un día común, era un día cualquier otro para nosotros, los bolivianos, que tenemos nuestro nacionalismo, nuestra nacionalidad boliviana. No tenemos una nacionalidad americana, ¿no? En fin. Okay, we are going to begin with the last class. Vamos a comenzar con la última clase. En realidad, sí, porque solamente hay un espacio más para llamar la lista, que ya no lo vamos a usar, ¿no? Okay, everybody, pay attention. Ready, ready. Go, Yamil Aguilar. Yamil Aguilar. In class. Excellent. Following, Daniel Aguirre. Daniel Aguirre. Absent. Next, Abraham, Edwin Abraham. He's not here. Following, José Alejandro. José Alejandro. Absent, true. Alejandro Becerra. Alejandro Becerra. Present, Inger. Very good. Rodrigo Cabrera. Rodrigo Cabrera. Present, teacher. Excellent. Following, Kevin Marco, Kevin Marco, Kevin Marco, absent. Next, Manuel Ángel, Manuel Ángel, Manuel Ángel, absent, true. César Edwin, César Edwin, César Edwin, he's not here. Amilcar Chávez, Amilcar. Present, please. Excellent. Juan Carlos, Juan Carlos Choque. Juan Carlos. Absent. Okay, no problem. Let me please, one moment, okay. Now we are going to continue, no problem. Pay attention, please.
David Claros. Present, Lise. Excellent. Rodrigo Emanuel. Absent. Luis Fernando. Present, teacher. Excellent. Following, Santiago Gabriel. Here. Excellent. Next, Edison. Presente. Present, okay. Luis Javier. Absent. Following, Johnny Galindo. Present. Excellent. Next, Brian Gonzalez. Brian. Present. Excellent. Boris Álvaro. Absent. Néstor Jora. He never came in, really, no problem. Following, Leonardo Latorre. Leonardo. Present, teacher. Very good. Next, Kevin Axel. Kevin. Absent. Following, Kevin Manuel. In class. Excellent. Kevin Manuel, sorry. Excellent. Now, Rómulo Machicado. Rómulo. Present, teacher. Very good. Following, Fadik Darko. Darko. Darko Madakovic. Absent. Following, Gustavo Andres. Gustavo. He's not here. Following, Kevin Edgar. There is not. Next, Brian Lehner. Present. Very good. Next, Freddy Matias. Absent. Freddy, sorry. You are here. Okay. Roger Adalit. Absent. Juan José Ordóñez. Absent. Diego Otazo. Aniceto Andrés, no problem. You are here. Welcome through. Andrés Peña. Absent. He never came in. Sorry, but I need to call you because his name is in our list. Nunca vino, pero tengo que seguir llamando porque su nombre figura en la lista oficial. No puedo eliminar. Andrés Quinteros. Present. Very good. Excellent. Now, Anthony Rafael. Anthony. Present. Excellent. Jorge Rodrigo. Absent. Following, Edwin Marcelo. Edwin. He's not here. Saul Sanchez. There is not. Roger Santos. Present. Very good. Following, Eliseo Solís. Present. Very good. Next, Leonel Solís. Present. Excellent. Following, David Jaime. Absent. Fanor Suárez. Present, teacher. Excellent. Joel Ángel. Absent. Carlos Daniel. Present. Excellent. Next, Luis Pablo.
Present teacher. Excellent. Following Jonathan Rodrigo. Jonathan Rodrigo. Present Inge. Excellent. Following Nelson Miguel. Nelson Miguel. Present teacher. Very good. Next, Johan Josué. Johan. Absent. Finally, Ainhoa Nicole. Ainhoa. Present. Excellent. That's all, students. Maybe some one of you I didn't call you. Come in, tell me your names or surnames or last names if you prefer. Come in, adelante, apellidos, apellidos de quienes no llamé, adelante. Dice, Mamani Bustillos, por favor. Claro que sí, Mamani Bustillos. Preferiría que me digan habilitando su micrófono, porfa, y no por el chat. Vamos, ya está de su compañero, ya está. ¿Alguien más? Adelante. Ah, estoy colocando otra cosa. ¿Alguien más? Adelante. Galarza, por favor. ¿Otra vez, por fa? Galarza. 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 Muy bien, Galarza. Aquí está Luis Javier. Ya está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Zambrana. Mendoza, profe. Ya, Zambrana. Vamos con Zambrana. Zambrana. Uh-huh. Aquí está. Listo. ¿Alguien más? Adelante. Mendoza, profe. Mendoza, vamos con Mendoza. LM. Aquí está, Mendoza, Roger. Ya está. ¿Alguien más? Ya está Zambrana, ya está Mendoza, Galarza también. Y no sé, su compañero Eliseo. Eliseo, ¿qué apellida Eliseo? ¿Saben qué apellida Eliseo? Adelante. Ya no lo encuentro. ¿Qué apellido Eliseo? Solís. Solís. Solís, école, gracias. Muy bien. Solís, Solís, Choque, Eliseo. École. Ok, aquí está. Está Pedro, está presente. Ah, muy bien. Está bien, no hay problema. No hay problema. Ok. That's all, really. Or maybe someone of you, I didn't call you. O tal vez sí hay alguien que no le llamé. Adelante, adelante. You are many students, but no problem, no problem. This is a big group, a great group, really. Bien, este es un número, es un grupo de muchos estudiantes, es un grupo numeroso, es un grupo grande, pero es un grupo genial también, ¿no? Muy bien, son 52. Bien, we are going to save this document. Ya guardamos esto. Nos van a pedir este registro. Al finalizar el semestre tenemos que presentar el registro docente, ¿no? Es uno de los documentos que hay que entregar. Lo bueno con ustedes es que nuestro registro está al día. ¿Por qué? Porque hemos pasado full virtual y está al día. En el caso de las clases presenciales, bueno, de mis grupos de presenciales, ahí sí tengo que completar, ¿no? Bien. Okay, we are going to begin. We are going to begin with our last class for this final semester or final partial, if you prefer. Bien, vamos a comenzar con nuestra última clase correspondiente a su carrera, ¿no? Es el plan analítico, ¿no? Aquí está, what did you do work yesterday? Past tense, es lo que estuvimos viendo en estas últimas clases. Materials, we already done this, ya hicimos materiales, ¿no? Regular, anti-regular verbs, also we done this, también ya hicimos esto. Adverbs of time, eso es lo que vamos a reforzar el día de hoy. Y vamos a hacer algunas pequeñas lecturitas de comprensión. Also, we are going to practice a small reading comprehension. Y listo. And that's all. With this, we are going to finish our lessons, our lesson that are included in their profession. Con esto terminaríamos todos los temas, todas las lecciones que forman parte de su carrera, de su profesión. Okay, where is... Okay, as you know, in this third partial, we reinforce tense verbs. Como ustedes ya saben, en este parcial hemos reforzado los tiempos verbales. Más que todo, hemos puesto énfasis en el presente simple, que ya ustedes dominan el presente simple, el presente continuo, present continue, and simple past tense. Y finalmente, hemos visto el pasado simple. Hemos visto el pasado simple, ¿ya? No hemos llegado a ver el futuro.
No porque no quisiéramos, no para nada. Simplemente no forma parte del contenido de su malla curricular. Posiblemente van a llevar esto en inglés técnico 2, ¿no? Porque ustedes tienen inglés técnico 2, al parecer, porque aquí está inglés 1, hemos llevado. Tendrían que tener el siguiente semestre inglés técnico 2, ¿ya? Seguramente van a llevar el siguiente semestre inglés técnico 2. Si es que llevan conmigo, muy bien, vamos a llevar el tiempo futuro. Si no, también bien, con la persona con quien lleven, van a ustedes igual a seguir aprendiendo más de esta lengua extranjera. Ya no hay problema. Okay, we are going to continue. As you know, we are going to finish it tonight, this tense verb. Hoy día vamos a terminar este tiempo verbal del pasado simple. Where is? Aquí está. We did the last class, the simple past tense. Really, hicimos ya la anterior clase, el tiempo pasado simple. When we need to use this tense, we need to memorize the regular and irregular verbs. Really, cuando necesite utilizar este tiempo verbal del pasado, obviamente vamos a necesitar, claro que sí, porque nosotros al expresarnos, siempre utilizamos el presente, el pasado y obviamente el futuro. Claro que sí. Tenemos que aprendernos de memoria los verbos regulares y los verbos irregulares. De esto ya hemos hablado la anterior clase. About this, we already talked the last class. Really? The last class also we did in affirmative way, negative way, and interrogative way. As you know, in negative and interrogative way, I need to use this auxiliary, did, really? Bien, hemos hecho bastantes ejemplitos. Creo que tenían que ustedes conjugarme algunos verbos. Bueno, ya han presentado sus tareas algunos les falta complementar. Bien, ya hemos terminado el tiempo pasado simple. Pero vamos a establecer algunas puntualizaciones. A ver, aquí tenemos otro archivito que ya lo tengo hecho. A ver, ¿qué es lo que podemos enfatizar en este tiempo del pasado simple? A ver, primero vamos a hacer esta pequeña lecturita de comprensión. We are going to do this small reading comprehension. Pay attention, everybody, pay attention. Listen and read the conversation. Escucha y lee la conversación. Comienza, dicen, what did you do last weekend? What did you do last weekend? What does mean this question? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Quién se anima a traducir? What did you do last weekend? What did you do last weekend? Adelante. Okay, no problem. Take it easy. You have got three minutes for the translation for this dialogue, please. ¿Tienen tres minutitos para hacer la traducción de este pequeño diálogo, ¿no? De este pequeño diálogo que está formado por dos intervenciones de cada persona, nada más. Adelante, tres minutitos y socializamos sus traducciones. Come in, please, adelante. Did you finish? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Sí? Muy bien.
Vamos a socializar su traducción. We are going to review its him or their translation. No problem. Why? Because you are men and a woman. Really? No problem. Their translation. Bien. A ver, vamos con la primera intervención. Ready, go. What did you do last weekend? What did you do last weekend? ¿Quién se anima a traducir la primera pregunta? Adelante. ¿Qué hiciste la siguiente semana? Muy bien. ¿Qué hiciste la pasada semana? Muy bien. Estamos en el tiempo pasado. ¿Qué hiciste la pasada semana? Muy bien. O tal vez podría ser, ¿qué hiciste la anterior semana? También puede ser. Last significa muchas cosas. Pasado, pasada, anterior, antes, antes de, inclusive, ¿no? Dependiendo. Last weekend, en realidad ni siquiera sería semana, sino sería fin de semana, me estoy rayando. ¿Qué hiciste el anterior fin de semana? Sería la traducción, ¿verdad? École, muy bien, está muy bien, gracias. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el anterior fin de semana? École, muy bien. ¿Y qué le responde? Le responde, I went to a party. I went to a party. ¿Qué le responde? Adelante. I went. Fui a una fiesta. École, muy bien. Yo fui a una fiesta. Party, party, eh. Maybe you love the parties, really. Tal vez ustedes, a ustedes les encantan las fiestas. Hola, full. Me too, but nowadays not so much than maybe 5 or 8 years ago. Bueno, a mí ya no tanto les comento, ¿no? Antes sí, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su momento. Ahora ya no, ya no creo que voy a las fiestas a dormirme nomás, ¿ya? Ya, en fin. Muy bien, yo fui a una fiesta. Muy bien. Next question. How was the party? How was the party? Mejor dicho, le colocaré el énfasis de pregunta. How was the party? ¿Qué le dice? ¿Qué le pregunta? Adelante. ¿Tú no fuiste a la fiesta? École, ¿cómo estaba la fiesta? École, sí, muy bien. Aquí tenemos el verbo to be que está en pasado. Was. En presente, be. O to be en su forma infinitiva, ser o estar. ¿De acuerdo? Y su pasado de to be es was. En singular y were en plural. Was, era, estaba. Were, eran, estaban en plural, en el tiempo pasado. How was the party? ¿Cómo estaba la fiesta? Muy bien. We are going to read the answers. Vamos a leer la respuesta. Dicen, it was way too crowded. And the food was gone before I got there. Bueno, a ver, ¿quién se anima a traducir la respuesta? Adelante. It was too crowded. And the food was gone before I got there. Adelante. Adelante. Nadie. Ok, no problem. Dicen, ¿cómo estaba la fiesta? Le dice y les responden, estaba demasiado llena, estaba demasiado saturada, estaba demasiado concurrida, vale decir. Y la comida fue servida antes de que yo llegue. Y la comida fue servida antes de mi llegada o antes de que llegue, si prefiere, ¿no? Y le dice, what time did you get home? What time did you get home? ¿Qué le pregunta? What time did you get home? Adelante. ¿A qué hora llegaste a casa? École, muy bien. Esa es la traducción. What time did you get home? ¿A qué hora llegaste a casa? ¿A qué hora llegaste a casa? En nuestro léxico popular, en nuestro léxico coloquial, ¿qué decimos? ¿Qué decimos coloquialmente? Así dicen a sus amigos, amigas, ¿a qué hora llegaste a casa? ¿Le dicen? ¿O qué le dicen cuando se van de una fiesta? Adelante. ¿Y a qué hora te has vuelto? ¿A qué hora te has vuelto? Ya está bien, pero no utilizan la expresión ¿a qué hora te has recogido? ¿No dicen? ¿A qué hora te recogiste? ¿No utilizan esta expresión? Depende qué fiesta ha sido. Mm-hmm.
Si es una fiesta en la noche, obviamente altas horas de la noche, ¿no? Sí, creo que siempre utilizamos esta expresión coloquial o en este caso popular, ¿no? Popular. ¿A qué hora te recogiste? ¿A qué hora te has recogido? Y tiene la misma connotación, ¿no? ¿De qué hora te has ido a tu casa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? En cuestión de lenguas, van a haber algunas expresiones populares. Obviamente otras personas tal vez no van a entender esta expresión, ¿a qué hora te has recogido o a qué hora te recogiste? No van a entender. Pero nosotros si nos ubicamos, ¿qué significaría lo mismo que what time did you get home? ¿No? En inglés, ¿no? Solo que en nuestro léxico popular. Bien, ¿y qué le dicen? It was pretty boring, so I left at 10 and got home before 11. ¿Qué le responde cuando le dice a qué hora llegaste a casa? Adelante. ¿Qué le dice? A ver, ¿quién se anima? Era bastante aburrido. Sí, muy bien. It was pretty boring. Estaba muy aburrido o estaba bastante aburrido, como dijo su compañero. No se olviden, aquí está el was. El was es el pasado del verbo to be. Era, estaba, ¿no? Entonces, it was. Está con el it porque no está hablando ni de una persona, ni está hablando ni de un animal. Bueno, tampoco es un animal, sino de manera abstracta, ¿no? It también se utiliza cuando hablamos de manera abstracta, que ya hemos hablado del it, ¿no? Muy bien, está muy bien lo que dijo su compañero. Estaba muy aburrida o estaba bastante aburrida. Así que me fui a las 10 y llegué a casa antes de las 11. Y llegué a casa antes de las 11. Ok. As you can listen in this dialogue, the time that are using it is the simple past tense. Really, como ustedes ya han escuchado, en este diálogo están utilizando el tiempo pasado simple, ¿verdad? Están usando el pasado simple porque aquí está el auxiliar did para la pregunta, para la forma interrogativa que hemos hecho también. En nuestros ejemplitos, aquí está, did I drink, yo bebí, did you walk, tú caminaste, en fin, hemos hecho la forma interrogativa. Al momento de hacer cualquier pregunta, siempre tiene que ser con el auxiliar did en el tiempo pasado, ¿no? Y aquí está el pasado del verbo ir, ir, que es went, go, ir, went, fui, I went to a party, yo fui a una fiesta, ¿no? Y aquí está el was, que es el pasado del verbo to be ser o estar, y was, que ya dijimos, era o estaba. Está en el tiempo pasado simple. Y aquí tenemos el, bueno, esto es un verbo regular, crowed. Se añade ed con los verbos regulares, dijimos, ¿no? Crowed. La traducción sería similar a lleno. ¿Cuál sería la traducción similar a lleno? Estaba demasiado saturado, saturada, ¿no? Rebalsando. En fin, tenemos otra vez el auxiliar did, el verbo was también, ¿no? Also, we talked that we need to memorize regular verbs. Really, ya hablamos de esto. Podemos reforzar un poco más. Dijimos que con los verbos regulares se añade ed al final, ¿no? Work, trabajar. I worked, yo trabajé. You work, tú trabajas. You worked, tú trabajaste. She works, ella trabaja. She worked, ella trabajó. He works, él trabaja. Y en pasado, he worked, con ed, él trabajó. It worked, eso trabajó. We worked, nosotras trabajamos. You worked, ustedes trabajaron. O con el vosotras trabajasteis. Que no lo usamos, pero esa sería la conjugación. They worked, ellos o ellas trabajaron. Y en la forma negativa, siempre con el auxiliar did. Y a continuación, el negativo not. I did not work. Yo no trabajé. You did not work. Tú no trabajaste. O se puede contractar. ¿Cómo sería en la forma contractada? Pueden decir I didn't. Depende de ustedes.
I didn't work, pero con minúscula nomás. No sé, se ha vuelto mayúscula. Listo. De la forma contractada, I didn't work. O de la forma completa, I did not work. Y en la forma interrogativa, ya saben, siempre con el auxiliar did también. Did I work? Yo trabajé, etcétera, etcétera, ¿no? Ya les he pasado una lista de verbos regulares e irregulares. Aquí también hay otra lista adicional o complementaria. Ya también les voy a pasar este archivo a la plataforma para que vayan repasando y obviamente vayamos. Yo también me incluyo. Yo también ya les he dicho que nadie es un diccionario andante, ¿no? Vamos, tenemos que memorizarnos en realidad todos los verbos. Si es que no es todos, por lo menos la mayoría de los verbos, ya sean regulares o irregulares, ¿no? Les voy a facilitar esta lista. También aquí tenemos cómo se hace con los verbos irregulares. ¿Cómo se hace con los verbos irregulares? Con los verbos irregulares no hay eso de colocar ed al final, dijimos, ¿no? Si no tenemos que aprendernos de memoria su forma pasada y su pasado participio. Aunque este semestre no estamos llevando el tiempo pasado participio. Tal vez, si es que forma parte de la malla curricular en inglés 2, vamos a llevar o van a llevar, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que sí van a llevar el futuro, claro que sí, en el siguiente nivel, ¿no? Tenemos el verbo comprar, to buy, es en su forma infinitiva, comprar. Su pasado simple es bought, bought. I buy, si dijera, significaría yo compro. Si digo I bought, yo compré. Yo compré. Y es la misma conjugación para todas las personas. No varía. You bought, she bought, he bought. Es la misma conjugación para todas las personas, ¿no? Yo no compré. I did not buy. Ya saben, el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar en pasado, porque al utilizar el auxiliar did, el verbo regresa a su forma base. Ya no necesito conjugar, ¿no? Simplemente coloco el auxiliar did en la forma negativa. Lo mismo en la forma interrogativa. Con el auxiliar did, el verbo regresa a su forma base. That's all. And also, there are another verbs, irregular verbs, that we need to or we have to memorize. También aquí hay verbos que necesitamos o que debemos memorizarnos, verbos irregulares. That's all. Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Coming, adelante, adelante. Preguntas, dudas, adelante. Nothing? Nada? Okay, students, we are going to do one session or one meet more, please. Come in one more time, please. Bien, vamos a hacer una sesión más, por favor. Ingresen nuevamente al mismo enlace, por favor. Al mismo enlace, ya no más, por favor. See you soon, nos vemos pronto o ya no más.